Buenas noches, familia bonita. Bueno, hoy no me he pasado por aquí en todo el día. Hoy es... ¿Qué estamos hoy? No me acuerdo. A domingo 7 de enero, son las 8 de la tarde. Y nada, hoy cuando nos hemos levantado, al final íbamos a quitar los adornos de Navidad por la mañana, como os dije. Pero decidimos ir al Corte Inglés porque, si acordáis, el sujetador que me trajo Papá Noel, pues lo estrené hace 2 días y empezó a salirse de lo que es el alambre de una de las copas, se le salía. Y claro, yo decía, bueno, si lo coso, pero yo sé que otras veces cuando ha pasado eso en otros sujetadores lo he cosido y se le ha vuelto a salir. Así que como era un sujetador que costaba casi 50 euros sin la rebaja, a mí me costó 32, pues digo, no, yo lo voy a llevar al Corte Inglés a ver lo que me dicen. Porque claro, yo es que le he dado tres usos, porque lo tenía guardado cuando lo enseñé a vosotros, luego ya lo estrené cuando fue, en noche, en Año Nuevo. Lo estrené, pero no, no me lo he puesto todos los días. Dos o tres veces me lo he puesto. Ya el segundo día que me lo puse, ya empezó. Digo, ¿esto qué es que tengo aquí? Y me miré y era el alambre que me estaba saliendo. Digo, un sujetador de ese precio. En fin, que lo he llevado hoy. Y al final, pues, me han devuelto el dinero. Y luego he estado intentando mirar... Me voy a desmaquillar, ¿vale? He estado intentando mirar otro, pero los que habían ya no me gustaba porque ya estaban todos muy cogidos. Y al final con ese dinero me compré una camisa blanca que ahora después la enseñaré. Muy bonita, porque ya la de Zara ya se me queda corta porque yo soy mucho de camisa. Y nada, chicas, pues ya he quitado, luego hemos venido, hemos estado comiendo por ahí fuera, que eso no lo he dicho. Hemos estado comiendo fuera pescadito porque a Manolo le apetecía pescadito. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos comido pescadito, luego hemos ido a merendar, yo me he tomado un colacao, Bruno un heladito y ya está, ya hemos llegado aquí a la casa y decíamos, uff, ahora nos ponemos acá a desmontar todo lo de la Navidad, lo íbamos a dejar para mañana. Pero al final pues nos hemos enrollado y ya está, quitado de en medio, hemos barrido bien, porque no veo todo lo que suelta, los adornos de Navidad. Y ya está, ya digo, voy a hablar un poquillo con las niñas porque le he puesto muchos clics y sueltos con el móvil de lo que he grabado. Pero la verdad que he hablado poco con vosotras. Así que eso es lo que hemos hecho hoy. Y ya está ya Bruno ya haciendo la mochilita para mañana. Ya mañana volvemos a la normalidad otra vez. Ya a los madrugones, a las carreras, en fin. A la rutina de nuevo. No tengo ganas para nada. Uf, qué rollo. Ya volvemos a lo de siempre. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En fin, ya a partir de mañana voy a intentar comer sano. Porque hoy quedaba para desayunar, quedaba un trocito de roscón. Yo me he comido nada, una porción pequeñita de roscón. Y luego hemos ido a comer pescadito, que ha sido comida sana. Y luego he tomado un colacao. Pero ya a partir de mañana, incluso hoy, hoy ya me voy a tomar una infusioncita, un yogurcito y demás. Y empezamos ya a cuidarnos un poquito, porque vaya con los excesos de Navidad. Y ya apetece, pues eso, cuidarse un poquito más. Y ya está, chicas. Ahora después enseñaré la camisa blanca muy bonita porque ya me compraré el sujetador en otro sitio. Porque los que había que me probé, mira, era de señora mayor. Y me hacía un pecho así como antiguo, porque yo tengo muchas copas. Y los quería así más bonitos de encaje o eso. Ya no había de mi talla. Y digo, mira, me voy a comprar uno que no me convencía. Así que he visto la camisa blanca, que yo soy mucho de camisa blanca. Y poco más, no he visto mucho más cosas bonitas en el Corte Inglés.
Ay, para cómo la camisa no era de rebaja. Yo no sé cómo me la arreglo, que lo que veo no está rebajado. Luego también me gusta un jersey y eso, pero bueno, ya digo, ya voy bien, Carmen. Y también he mostrado, luego también os he puesto unos clips que estuvimos en la parte de abajo del Corte Inglés donde están las lámparas, viendo lamparitas, porque no sé si acordáis que os dije que teníamos una lámpara, la que quedaba justamente en la zona del comedor, la mesona, la mesa donde comemos, y que Manolo la arregló, pero que va, otra vez ha empezado a fallar y está peor. Así que esa lámpara hay que cambiarla. Y bajamos a ver si veíamos yo una lámpara bonita y vimos dos, pero vaya que las que habían tampoco nos cuadraban mucho. Y ya iremos mañana, pasado uno de estos días, iremos al Leroy Merlin, que hay muchísimas lámparas, o a IKEA. Y a ver, a Maison Dimon, a ver qué lamparitas vemos ahora en rebaja, si encontramos alguna cosita que esté bien. Y ya está. Y ya, lo malo es eso, que si cambio una lámpara, tienes también que cambiar la de la misma habitación, la otra. Si no, no sé, se quedaría muy raro. En fin, más gasto. Este es uno para. Y poco más, chicas. Ya mañana la rutinilla otra vez. Uy, las obligaciones, las carreras. Coche para arriba, coche para abajo. En fin, ya sabes. Bueno, ya tengo la carita. Me voy a jugar y ahora vengo, ¿vale? Que no me encuentro muy limpio. Ahora vengo. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí con mis potingues. En fin. Que ya está todo recogidito. La verdad que queda un poquillo de penilla, al menos a mí me da un poquillo de penilla. Ya guarda las cosas, dice, hasta el año que viene. Ya sabes dónde estaremos el año que viene. Yo lo pienso. Y luego ya pues, ya hace un poquito de limpieza. Un poquito porque las cosas del árbol y demás y el Belén suelta mucha hierbecilla y cositas. Y ya está. Se ha quedado también el salón más despejadito. Y ya está, chicas. Me estoy aplicando mis cositas de noche, que ya se me está acabando. Ya muchas de ellas os las enseñaré en productitos acabados. Me he resistido, me he dejado tres estrellitas que son así blancas, con un finito dorado. Son así como, son de Navidad, pero no parecen de Navidad, que pueden servir también para ponerlo en los muebles. Y la he dejado, son de las que se cuelgan. Y lo he puesto en los pomos de los armarios. Por un tiempo. Y si luego veo que me canso y demás, pues la guardaré. Pero esa me parece muy mona, muy fina. Y lo he puesto en los pomos en un pomo del armario de nuestra habitación. En otro, en los pomos de las vitrinas que tengo aquí. Y ya está. Para que decore. Pues bueno, chicas, voy a despedir ya este vlog. Porque ya lo que voy a hacer es terminar mi rutina de noche. Y ya nos pondremos tranquilitos a ver la tele. A cenar, yo no cenaré, yo algo así ligerito, un yogurcito o algo. Y ya mañana la rutina, como yo he comentado. Bueno, antes de irme, os voy a enseñar, esta es la camisa que os he dicho que me he comprado. Es bastante larguita. Es de esta marca que se vende. Yo lo he comprado en el Corte Inglés. Y el precio ha sido 29,99, la talla 40. Es así básica, que me gusta a mí esta camisa así de tejido de camisa, el puño son de estos así grandecitos que se doblan. Y nada, larguita por delante y por detrás, un poquito más larga todavía. Y nada, otra camiseta blanca que para mí es un básico. Las camisas blancas para mí son un básico. Nada, te la habéis visto.
Bueno, familia bonita, que espero que hayáis tenido unas estupendas navidades, que lo que siempre os digo, que hayáis disfrutado mucho en compañía de vuestra familia y aquellas que les falte algún familiar y, o así, y hayan pasado una navidad un poquillo más tristona, que mucho ánimo, que todo poquito a poco pasa, no se olvida uno, pero pasa. Y que también espero que los Reyes Magos y Papá Noel se hayan portado muy bien con vosotros, que hayáis disfrutado muchísimo. Y nada, un besito enorme y nos vemos en el siguiente vlog. Chao.